En Guanajuato avanza el tren de carga, pero no el de personas. Este martes, el gobierno de Guanajuato y la empresa Ferromex inauguraron el servicio intermodal Bajío-Chicago, que permitirá la entrada y salida de mercancía de estos dos destinos, teniendo como tiempo máximo de llegada 5 días. Al respecto, el dirigente de Ferromex en el país dijo lo siguiente. Una inversión más que detonamos en Guanajuato es esta terminal intermodal, en la que hemos invertido 260 millones de pesos y que permitirá conectar al ferrocarril con el puerto de Manzanillo, con servicios intermodales directos a Guadalajara, Ciudad Obregón, Hermosillo y Mexicali, y ahora con mercados estratégicos de la Unión Americana, comenzando con la ciudad de Chicago, en Illinois. Aseguró que la nueva ruta atenderá una parte de los 500 mil millones de billetes verdes que se importan y exportan anualmente entre México y Gringolandia, lo que les permite competir con los 14 mil camiones que a diario cruzan las fronteras de ambos países. Por su parte, el gobernador Miguel Márquez resaltó que con esta línea las mercancías podrán entrar y salir sin literalmente pasar por la aduana. Que aquí se podrá revisar y entrar directo a las ciudades de la Unión Americana. Y por otro lado también, la mercancía que venga de la Unión Americana, sí, podrá llegar de manera directa aquí. Entonces en 5 días será el recorrido, esto hace más competitivo todavía el Estado, y esto estará incrementando de 50.000 a 80.000 vagones en los próximos 2 años. Incluso detalló que esta será una oportunidad de oro para zapateros y productores locales de alimentos para que puedan repuntar en sus exportaciones. Sobre el por qué sí estaba avanzando el tema del tren de mercancías, pero no el de pasajeros, el gobernador Miguel Márquez nomás enseñó los dientes, dibujó una sonrisa y atinó a decir que ahí va caminando el asunto. Próximamente ya una respuesta. Entonces, yo creo que va caminando, es el estatus. Va caminando el proyecto. Lo que sí reveló es que ni Ferromex ni Kansas City Southern de México estarán involucradas en el proyecto del tren de pasajeros en el estado. Si acaso, podría darse un acuerdo para compartir las vías. Para ContrapuntoNews.com y ContrapuntoTV, el Omar Pereira en la cámara, Paco Picón en el texto.